comenzamos a recorrer toda la zona de boxes del trazado Los Sauces en la ciudad de Chacabuco. Se presentaba una vez más para cumplimentar la quinta fecha del campeonato 2015 de la especialidad, el karting del oeste, como siempre, con vehículos muy bien presentados, con una organización impecable, con un piso extraordinario para esta nueva fecha del karting del oeste, y como siempre, todo el equipo que regentea el Laucha Busto trabaja a destajo para que siga siendo una temporada fantástica la del karting del oeste, una de las mejores categorías que tiene la Federación Regional Automovilística Deportiva número 3, con asiento en Saladillo, en lo que es desde la temporada pasada y esta, un parque de más de 130 pilotos y karting en todas sus divisionales, y un espectáculo más que interesante en cada una de sus presentaciones. Como siempre, el karting del oeste consolidándose en un semillero interesante para todos aquellos que quieran crecer en el automovilismo zonal y nacional. Hay que pasar por el karting. El karting es la escuela del deporte motor. Y por supuesto, para todos aquellos que ya han pasado quizás una cierta edad y tienen algunos presupuestos magros y que son ya maduritos en edad, tienen la parte senior para seguir despuntando este gran vicio, esta gran pasión que tenemos, que es el deporte motor, y que lo llevamos en la sangre todos aquellos que amamos el rugir de los motores, y por supuesto en todas las divisionales y en todas las expresiones. De esta manera te seguimos mostrando toda la zona de boxes de lo que es el kartódromo del autódromo Los Sauces en la ciudad de Chacabuco, ciudad tuerca por excelencia. Quien no recuerda aquel clásico piloto como fue Patita Minervino, como fue la Oveja Mancuso y como otros tantos grandes que hoy están participando y defendiendo el nombre y la vigencia de Chacabuco, la familia Trota con su equipo en el turismo de carretera y en el TC Pista. ¿Cómo no nos vamos a acordar de aquel ex TC roqueperense, Esteban Trota, que hoy dirige su propio equipo? Canino Fancio también con su equipo, por supuesto, Cristian Dentela, también tantos otros que están en las distintas divisionales, en la Fórmula 4 Nueva Generación, en la Fórmula 4 Metropolitano, Fórmula Metropolitana, aquellos que están en el TC Pista Mouras, en el TC Mouras, en el TC Pista y en el turismo de carretera. Por supuesto, Chacabuco, ciudad tuerca por excelencia y también con interesantes equipos de competición. Allí se presentaba y viajaba toda la trupe del karting del oeste para cumplimentar esta quinta fecha del campeonato, y vos lo empezás a vivir, lo empezás a disfrutar por automovilismo. Como siempre, el automovilismo se vive en Bandera Cuadros, pasión por el deporte motor, por feptv.com.ar. donde quieras, cuando quieras y como quieras, viví la pasión por el deporte motor. Bajate la aplicación feptv.com.ar y viví todo el automovilismo y todo el interés general en el canal de la productora que te permite llegar a cada rinconcito del planeta. Sí, en HD Full, a cada rincón del planeta, vivís al instante toda la información del deporte motor por feptv.com.ar, y si no, por la red de canales de la Cuenca del Salado de tu ciudad. Por eso te seguimos mostrando al detalle, al milímetro, como a vos y a nosotros nos gusta vivir la pasión que nos une, que es el deporte motor, por Bandera Cuadros, pasión por el automovilismo. Seguimos haciendo una recorrida más de la zona de boxes del kartódromo Los Sauces de Chacabuco, y ya nos metemos de lleno en la quinta fecha del campeonato 2015 del karting del oeste por Bandera Cuadros, pasión por el automovilismo.
primer centro de mecanizado del país para el rectificado de motores. Hoy rectificamos, bruñimos y superficie en una hora. Escuchó bien, en una hora. Y en solo 3 horas le entregamos el motor encamisado. Sí, solo 3 horas para entregarle el motor encamisado. Rectificación Vivini sigue incorporando tecnología de punta. Avenida Mitre 821, teléfono 421-460. Comenzamos a compartir las imágenes en un piso impecable que presentaba el cartódromo Los Sauces de Chacabuco. Recibía de esta manera a las 19 máquinas habilitadas para girar en el trazado de Chacabuco. Las 12 vueltas pactadas, de esta forma va comandando las acciones Horacio el Rodi Palucci, el hombre de Carlos Casares. Di Catarina se prende también Gastón Villere, más atrás Braco, Arnaldo Viló, Lagos, Álvarez, Marino, Leme, los nombres, los hombres, los protagonistas que van transitando el trazado de la ciudad de Chacabuco para cumplimentar de esta manera la finalísima del karting 150 centímetros cúbicos clase 3, que a la postre arrojaría como ganador al actual campeón, al Rodi, a Horacio Rodi Paulucci, ex turismo de carretera que sigue despuntando el vicio por la pasión del automovilismo junto a sus hijos en el karting del oeste. Clavaría un registro de 12 minutos 7 segundos, 14 milésimas para ver la bandera 4 en primera ubicación, segundo Darío Di Catarina a un segundo, 6.98 del ganador, tercer lugar para Gastón Villere, el de las flores. Un saludo grande a todos los florenses que nos reciben por el canal local, a 3 segundos 282 milésimas del ganador. El cuarto lugar para Armando Braco, que quedaría a 5 segundos 824 milésimas de Horacio el Rodi Paulucci, el de Carlos Casares. Quinto lugar para Arnaldo Vilós, el quinto para Germán Lagoa, el sexto lugar, el quinto para Vilós, el sexto para Germán Lagoa, el séptimo para Marcelo Álvarez, el octavo lugar para Héctor Marino, noveno Walter Leme, décimo lugar para Javier Fanucci. Seguimos disfrutando el desarrollo de la competencia, ya nos metemos en el último tercio de competencia. Te vamos contando que décimo primero quedaba Mauricio Llamosa, décimo segundo Darío Dauría, décimo tercero Jorge Basílico, décimo cuarto Roberto Martín, décimo quinto se ubicaría Claudio Osterberger, el alemán, décimo sexto lugar, décimo quinto Osterberger, décimo sexto decíamos Enzo Pauón, décimo séptimo Joaquín Bocini, décimo octavo lugar para Gustavo Barrera, todos ellos clasificados ya con 9 giros. Quedaría Diego Liaudat y sería excluido Roberto Van Keulen, el otro alemán de la divisional. De esta manera seguimos viviendo todo el desarrollo de la 150 centímetros cúbicos clase 3 con el triunfo contundente. Va a caer la bandera cuadros, se va a llevar el triunfo el líder del campeonato y actual campeón de la especialidad de Horacio el Rodi Paulucci, el de Carlos Casares. Va a ganar, ganó. Segundo lugar para Darío Di Catarina, tercer escalón del podio para el florense Gastón Villere, piloto que milita en el Top Race Light. Cuarto lugar para Armando Braco, el quinto para Arnaldo Vilós y el sexto lugar para Germán Lagoa. Cerramos la clasifica y la completamos con Álvarez, Marino, Leme, Fanucci, Llamosa y Dauría, los 12 primeros en la finalísima del karting del oeste 150 centímetros cúbicos clase 3 en Los Sauces de la ciudad de Chacabuco. Y vos lo vivís, te apasionás, lo disfrutás por Bandera Cuadros, como siempre, la voz imagen del automovilismo. Mirá, 150 clase T, Rodolfo Paulucci, piruta repetida, felicitaciones, Rodi. Bueno, muchísimas gracias, la verdad es que muy contento. Ayer pensamos que no se iba a poder hacer las carreras y bueno, nos tocó un día espectacular, fantástico. Y bueno, acá compartiendo en familia. Hoy vino mi hija también a acompañarnos, que está estudiando en Buenos Aires. Bueno, la verdad que un día especial y muy contento de haber ganado la final y la quinta de este año. ¿Cinco corridas? Y cinco ganadas. Sí, la verdad que venimos teniendo suerte y bueno, venimos trabajando mucho y tratando de hacer las cosas lo mejor que podemos. Y bueno, ahora toca a Benjamín. Ahora le toca a él y bueno, vamos a hacer fuerza para la 150 menores a ver si puede ganar. Bueno, Rodi, nuevamente muchas gracias y felicitaciones. Y nos vemos en el podio. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los amigos y bueno, esperemos vernos la próxima carrera. Bueno, muchas gracias. Chao.
perros corren a los autos. Porque los conductores nunca se detuvieron a hablar con ellos. ¡Wow! ¡Está buenísimo, ¿no? ¡Es el nuevo Toyota Etios! ¡Contame un poquito! ¿Cómo sentís? ¡A ver! ¡Doble airbag! ¡ABS! ¡Lo vi! ¡Tiene todo! ¡Sí, todo! ¡Bájame el vidrio que ahí voy! ¡Qué emoción! ¡No! ¡Está bárbaro! ¡Con razón andas tan tranquilo! ¡Tenés un Toyota! Imagínate. Mi primer Toyota. ¡Ah! ¡Es un buen ambiente esto! ¡Hay tanto espacio que te perdés! ¡Contame cositas! ¿Consume mucho? ¿Cómo anda? Está bárbaro. No consume nada. ¡Guau! ¡El otro Etios! ¡Qué baúl! Dale, anda. ¡Llevas a tu familia porque es re seguro el Etios, ¿no? ¡Contame! Nuevo Etios. Mi primer Toyota. Ponía en marcha de esta manera a las 125 centímetros cúbicos libre en el Kartódromo Los Sauces de la ciudad de Chacabuco. Lo vivís por bandera cuadros, como siempre. La voz imagen del automovilismo toma la punta. Cristian Marvegio va comandando las acciones. Lo sigue muy de cerca Benati, Camera, Giannini, Áviles, Colombini, los de adelante, palo y palo. Los muchachos atrás se viene sumando Santiago Medinal de Lobos, Simón Espomer, Baigorria, Peirano, Dino Col de Chivilcoy. Qué lindo espectáculo nos vienen brindando las 125 cajeros, el libre, como siempre, poniendo todo un sonido que es realmente una orquesta lo que suena. El karting 125 centímetros cúbicos. Van transitando la zona de trabada del Kartódromo de Los Sauces de Chacabuco. Lo vivís por bandera cuadros, como siempre, con todo el acontecer del deporte motor. Cristian Marvegio viene ganando, lo sigue de cerca Felipe Benati, más atrás Nicolás Cámara, se prende Valentín Giannini, se viene desde el fondo Santiago Medina, aguantándolo a Simone, a Espomer, a Baigorria. La lucha de las 15 máquinas habilitadas para girar 12 vueltas al trazado del la ciudad de Chacabuco, 14 las vueltas pactadas. De esta manera van transitando los protagonistas. Qué lindo espectáculo nos brinda el 125 centímetros cúbicos libre. 16 son las vueltas, vamos a decir correctamente como debe ser. 16 son las vueltas para esta finalísima. Teníamos en la deportiva algunas diferencias, por eso te decíamos en un momento 12 o 14. Seguimos disfrutando el desarrollo de la misma con Cristian Marvegio en punta, Felipe Benati muy pegadito a él. Las diferencias son exiguas. Más atrás aguanta Nicolás Cámara a Valentín Giannini. La dupla con Áviles y Colombini. Se quiere prender Santiago Medina. Aguanta Agustín Simone. Lo aguanta Eusebio Espomer. También lo aguanta Juan Manuel Baigorria. Todos pegaditos. Qué buen espectáculo nos brindan. Cómo vienen los muchachos en las 125 centímetros cúbicos libre en el Kartódromo Los Sauces de la ciudad de Chacabuco. Te vamos contando que a la bandera cuadros ganaría de punta a punta Cristian Marvegio, el actual líder del campeonato y campeón de la especialidad. Clavaría un registro de 16 minutos, 9 segundos, 0,9 milésimas para ver la bandera cuadros en primera ubicación. Segundo lugar iba a ser para el 12 de Felipe Benati, a un segundo, 875 milésimas del ganador. Tercer escalón del podio para Nicolás Cámara, a 4 segundos, 491 milésimas del triunfador Cristian Marvegio. Los tres querían podio. Cuarto sería Valentín Giannini, a 6 segundos, 914 milésimas. El quinto, Cristian Áviles, a 8 segundos, 0,56 milésimas del ganador Cristian Marvegio. En el segundo pelotón se ubicaría sexto lugar para Mauricio Colombini, el de Chacabuco. Séptimo, Facundo Vicinelli. El octavo, Santiago Medina, el piloto de Lobos. Noveno lugar, Agustín Simone. Décimo, Eusebio Spomer. Décimo primero sería Juan Manuel Baigorria. Décimo segundo, Alberto Peirano. Y décimo tercer lugar para Enzo Dinoco, el Chivil Collano. Con tan solo dos giros no clasificarían y no serían de la partida Santiago Fuentes ni Juan Beluccia. De esta manera nos metemos en los últimos metros de carrera. Va a ganar, va a caer la bandera cuadros, va a ganar Cristian Marvegio.
El actual campeón de la especialidad va a ganar. Ganó. Triunfo para Cristian Marvegio en Chacabuco. Segundo lugar para Felipe Benati. Tercer escalón del podio, Nicolás Cámara. Completaron el clasificador. En el cuarto lugar, Valentín Giannini. En el quinto, Cristian Áviles. En el sexto, Mauricio Colombini, el local y subcampeón de la especialidad. Séptimo lugar para Facundo Viginelli. El octavo, Santiago Medina Lobos. Noveno, Agustín Simone. Décimo lugar, Eusebio Espormer. Cierran la clasifica Juan Manuel Baigorria, décimo primero, y Alberto Peirano en el decimosegundo lugar, en las 125 centímetros cúbicos libre, desde el Kartódromo Los Sauces, en la ciudad de Chacabuco. Lo vivís, te apasionás, lo disfrutás junto a Bandera Cuadros, pasión por el automovilismo. Y ahora sí, la palabra de los protagonistas. Esperá, 125 cajeros, Cristian Marvegio, felicitaciones de punta a punta. Sí, la verdad que pudimos tener una carrera bastante cómoda, o sea, tenía un karting que iba bárbaro y bueno, pude hacer una diferencia y mantenerla. Bueno, la actual campeón ganó, este año ¿cómo tuviste todas las horas? Bueno, veníamos peleando ahí la punta del campeonato hasta la última, la anterior, que se me paró, no sumé cero puntos, pero el karting estaba siempre, faltaba redondeada, así como hoy, pero bueno, las rachas, las malas rachas a veces se cortan y hoy creo que se cortó la mía. Bueno, todavía faltan muchas carreras, así que bueno, podés repetir el 1 del año pasado. Trabajamos para eso, sé que va a ser muy difícil, pero bueno, el arma la tengo, falta que la suerte nos acompañe un poco y creo que vamos a llegar, por lo menos lo vamos a intentar pelear. Cristian, muchas gracias nuevamente. Saludamos después del podio y agradecimiento. Bueno, muchas gracias a vos primero por la nota. Déjame agradecerle a Julio García, que me hace el motor, a mi viejo que me arma el karting, a PBK que me hace el chasis, a Joyería Mondiamán, a todos mis amigos que me siguen y bueno, a toda la gente que me acompaña. Muchas gracias, Cristian. Gracias a vos. Gracias, amigo. Centro de mecanizado del país para el rectificado de motores. Hoy rectificamos, bruñimos y superficie en una hora. Escuchó bien, en una hora. Y en solo 3 horas le entregamos el motor encamisado. Sí, solo 3 horas para entregarle el motor encamisado. Rectificación Vivini sigue incorporando tecnología de punta. Avenida Mitre 821, teléfono 421-460. Oxy Lobos. Todo en ferretería industrial. Oxígeno medicinal, junto a las mejores marcas del país. Atención en toda la zona de la provincia de Buenos Aires. Oxy Lobos, ferretería industrial. Responsabilidad y servicio. De Roberto Ocar e hija, calle Cardoner y Lincoln. Lobos, provincia de Buenos Aires. Se ponía en marcha las 150 centímetros cúbicos menores. Comienzan a transitar el trazado de la ciudad de Chacabuco, pactada a 12 vueltas la competencia. El triunfo a la postre iba a ser para el joven piloto Joaquín Paulucci. De muy buen trabajo viene comandando las acciones y se iba a llevar el triunfo en el trazado de Chacabuco. De muy buen trabajo el hijo del Rodi Paulucci, hijo de Tigre, ha de ser el hombre con todo su talento puesto en este Benjamín, que seguramente estará siendo noticia muy pronto en las categorías a nivel nacional. Joaquín Paulucci viene comandando la competencia, lo sigue Lucas Graselli, más atrás Esteban Jaime, se prende Tomás Valentín Ferraris, hace lo propio Valentín Bustos y también Mayra Jazmín González, la joven piloto que tiene la divisional. Qué lindo espectáculo, cómo vienen los muchachos poniendo todo, qué buen espectáculo nos brinda las 150 centímetros cúbicos menores. Semillero de nuevos valores para el automovilismo argentino. De esta manera vamos viendo la lucha en los distintos sectores de la fila india. Se prende Vasallo, Tabela, Martini, también Felipe, el de Roque Pérez, Bastia, Giannone, Gutiérrez, Roldán, Marchitelli,
Celis, Giannini y Cabrera. Son 20 los protagonistas que están compitiendo en esta nueva fecha de las 150 centímetros cúbicos menores, que a la postre iba a arrojar como ganador a Joaquín Paulucci. El de Carlos Casares clavaría un registro de 12 minutos, 7 segundos, 11 milésimas para ver la bandera cuadros en primera ubicación. El segundo lugar iba a ser para Lucas Grasselli, que quedaría 2 segundos, 130 milésimas del triunfador. Tercer escalón del podio para Esteban Jaime. Mientras seguimos apreciando el desarrollo de la competencia, quedaría a 3 segundos, 738 milésimas de Joaquín Paulucci, que comanda las acciones y que se va a llevar el triunfo este fin de semana pasado en la ciudad de Chacabuco. El cuarto iba a ser Valentín Tomás Ferraris. El quinto, Valentín Bustos. El sexto, la joven piloto Mayra Jazmín González. Los seis de adelante completaron el clasificador. Juan Tomás Lordi. El octavo lugar para Andrés Benzo. El novino para Fernando Vasallo. Décimo lugar para Fiamma Micaela Tabela, otra joven piloto que tiene la divisional. Realmente muchas chicas se están sumando en las distintas divisionales del automovilismo zonal y nacional. En este caso con dos jóvenes pilotos que son protagonistas. Una tiene el 4 y la otra el 15. Esto es para tener en cuenta para la próxima temporada a Mayra Jazmín González y también a Fiamma Micaela Tabela, que se ubicaría una de ellas sexto en el sexto lugar y la otra estaría ubicada en el décimo. Décimo primer lugar para Felipe Martín y el de Roque Pérez. Décimo segundo, Julián Bastía. Los 12 de adelante completaron el clasificador. En el décimo tercer lugar, Enzo Giannoni. En el décimo cuarto, Ayerbe Iñaki Gutiérrez. En el décimo quinto lugar, Santiago Roldán. No clasificarían, ya ubicados más atrás, Juan Pablo Marchettieli, Ciro Celis, ni Renzo Giannini, ni Valentín Cabrera. De esta manera nos metemos en los últimos metros de carrera. Va a caer la bandera cuadros, va a triunfar el de Carlos Casares. Joaquín Paulucci, triunfo para él. Segundo lugar, Lucas Grasselli. Tercer escalón del podio para Esteban Jaime. Completaron el clasificador. Cuarto lugar para Tomás Valentín Ferraris. El quinto, Valentín Bustos. Y el sexto lugar para Mayra Jazmín González. Cierran la clasifica. Séptimo Lordi. Octavo Benson. Noveno Vasallo. Décimo Tabela. Décimo primero Felipe Martínez, el de Roque Pérez. Décimo segundo Julián Bastía. Final para las 150 centímetros cúbicos menores. Desde la ciudad de Chacabuco lo vivís por Bandera Cuadros. Pasión por el automovilismo. Y ahora sí, la palabra de los protagonistas. Final 150 menores, Joaquín Paulucci, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿De punta a punta? Sí, muy bien la carrera. No se me había dado ninguna de las 5 fechas. Esta se me dio. Y bueno, la gané de punta a punta. Las últimas vueltas se me vino un rezagado y no me abrió paso en ninguna de las curvas y se me vino mucho el segundo. Decí que era la última vuelta y bueno. Sí, pero en ningún momento peligró la punta, ¿no es cierto? No, nunca pudo pasarme. Igual en este circuito es muy complicado pasar. Sí. Porque bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, rompiste la racha del año pasado. Este año, quiero decir. El año pasado anduviste muy bien, fuiste en tu categoría. Sí. Y este año, bueno, se te dio en la quinta, se te dio el triunfo. Sí, les voy a agradecerle a mi papá, que me acompaña a todas las carreras, que trabaja todo el día para darme un buen karting, a mi mamá que siempre me acompaña, a mi hermana que hoy vino de Buenos Aires a verme, a mi amigo Petaca y a los amigos de Inchausti. Bueno, hoy a la mañana, primero, después del mediodía, perdón, el triunfo fue para el viejo Paulucci y ahora para vos, para Joaquín, para el hijo. Y bueno, parece que tu hermano le dio suerte a la familia Paulucci, ¿no? Sí, me parece que sí, así esa que va a tener que venir. Ella casi nunca viene, ¿no? No. Bueno, entonces tenés que decirle que venga a todos los amigos que corren ustedes, así que así hacen doblete, papá y vos, Joaquín. Sí, bueno, muchas gracias. Chao, Joaquín, felicitaciones.
trying to make it with you. I've been trying to Se ponía en marcha la 125 centímetros cúbicos internacional, divisional de motores estándar. Comienzan a transitar, pactado a 14 vueltas la competencia, el trazado, los sauces de la ciudad de Chacabuco. Ahí están los protagonistas, son 12 las máquinas habilitadas que están girando en esta finalísima del fin de semana, en un día diáfano, a pleno sol, con una temperatura primaveral, para disfrutar la práctica del deporte al aire libre y todas las familias volcarse de lleno a acompañar a sus hijos en el karting del oeste, una divisional atractiva que tiene el centro de la provincia de Buenos Aires como formadora de nuevos pilotos y que ha tenido un trabajo soberbio, impecable en la dirección del Laucha Busto, que es el responsable de la misma junto a toda la comisión directiva, para que siga siendo la categoría del karting por excelencia en el centro de la provincia de Buenos Aires, con una excelente convocatoria de pilotos y una presentación de autos impecable, como podríamos apreciar en la zona de boxes y en carrera de la divisional. Seguimos compartiendo todo el desarrollo de la misma. La punta la hace Valentín Flores. Se prende Gustavo Espiga, más atrás Omar Lacana, Franco Gómez, los cuatro de adelante en el segundo pelotón, Altamirano, Asieme, Blas, Bollero, Ariscurre, Gaude y Borskowski. De esta manera vienen transitando los protagonistas. La zona de los mixtos, se van al opuesto, hacen el amplio curvón. Qué lindo espectáculo. Cómo vienen los muchachos, un piso impecable. Presentó la gente del Automoto Club Chacabuco, responsables del Autódromo y Cartódromo Los Sauces, de aquella hermosa ciudad del oeste de la provincia de Buenos Aires. De esta manera venimos viviendo y compartiendo todo el desarrollo de la prueba, que a la postre iba a arrojar como ganador al hombre de la máquina número 6, Valentín Flores. Clavaría un registro de 16 minutos, 9 segundos, 0,70 milésimas para ver. De esta manera la bandera cuadros en primera ubicación. Segundo lugar para Gustavo Espiga, un segundo pegadito, bastante cerca del puntero, un segundo 782 milésimas. Tercer lugar para Omar Lacana, dos segundos 515 milésimas. El cuarto lugar iba a ser Franco Gómez, a cuatro segundos 210 milésimas del ganador. El quinto, Gastón Altamirano, que quedaría a cinco segundos 111 milésimas del triunfador Valentín Flores, que comanda las acciones y que viene ganando cómodamente. En el segundo pelotón ya se ubicaría en el sexto lugar el piloto de la máquina número 8, Rafael Asieme. En el séptimo, García Blas. En el octavo, Hernán Bolliro. Y en el noveno, Fernando Ariscurre. No clasificarían Joaquín Gaude ni Kevin Baskowski, el polaco. De esta manera vivimos todo el desarrollo de la competencia con el triunfo de Valentín Flores. Va a caer la bandera cuadro. Ya entramos en el último tercio de la competencia. Aguanta Valentín Flores a Gustavo Espiga. Lo aguanta Omar Lacana. Vienen todos muy pegaditos los de adelante. Se quiere prender Gómez, Altamirano. Y así me aguanta en el segundo pelotón. Va a caer la bandera cuadros, va a ganar Valentín Flores, va a ganar, ganó el piloto de la máquina número 6, Valentín Flores. Segundo escalón del podio para Gustavo Espiga, el tercer escalón para Omar Lacana, completaron el clasificador. Cuarto, Franco Gómez. Quinto, Gastón Altamirano. Insisto, Rafael ASM. Completaron la clasifica Blas García, Bollero, Ariscurri. No fueron de la partida Gaudí y Baskowski. Final para la 125 internacional, motores estándar. Final para el karting del oeste, que se presentó este fin de semana en Los Sauces, en la ciudad de Chacabuco. Y vos lo vivís, lo disfrutás por la voz imagen del automovilismo Bandera Cuadros. Lo podés seguir en febtv.com.ar, donde quieras, cuando quieras y como quieras. Toda la pasión por el deporte motor. Y si no, desde el canal local de tu ciudad, para que vivas a fondo, a pleno, a pura adrenalina, esta pasión que nos une, que es el deporte motor. Ahora sí, la... Valentín Flores, final 125 estándar, ganaste de punta a punta, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, es una linda carrera.
Anduvimos el sábado complicado, pudimos mejorar para la clasificación, quedamos tercero a nada. Se hizo una sola serie, pudimos ganar la serie muy bien. Fue una serie que pudimos girar muy parejo, muy buen ritmo, y tratamos de aplicarlo en la final, que eso fue lo meritorio del equipo, del buen chasis y del buen motor para esta final. ¿Cómo encontraste la pista? Muy buena, la verdad que quiero felicitar a toda la gente del club. Se hizo un pocito apenas, que estamos en la tierra, eso se va a hacer. Normal. Pero no hubo en la tierra, o sea, muy buena predisposición, estuvo muy, muy húmedo toda la semana, no pudieron trabajar mucho, pero la verdad que dejaron un circuito espectacular. Bueno, Valentín, agradecimiento a tu equipo, a ver, a tu gente. Déjame agradecerle a Juan y Gracis, a Matías Tejo, a los hermanos Fabricio, que me dan una mano, a todo mi equipo, al IPR, que se va cada vez más para arriba, a Julio García y a Tony, que me hacen el motor, a Brigero Hogar, que me da una mano muy grande, y a mi papá y a toda mi familia que me hacen el aguante. Bueno, Valentín, nos vemos en el podio, en el festejo, y de nuevo felicitaciones. Dale, dale, muchas gracias y gracias a ustedes por estar acá. Gracias, querido. Suerte. Se ponía en marcha de esta manera la finalísima de las 150 centímetros cúbicos clase 1 del karting del oeste, que se presentaba este fin de semana en el kartódromo de la ciudad de Chacabuco. Los Sauces, para cumplimentar de esta manera su quinta fecha del campeonato 2015. La punta la hace Matías Busto, seguido por Facundo Zanelli. Más atrás Nicolás Carrera, se prende Thiago Sabartés. También hace lo propio Benjamín Fanucci, se prende Gonzalo Suárez, hace lo propio Facundo Vincinelli. Van palo y palo los muchachos en el primer pelotón. En el segundo lo aguanta Jaime Adundic, también lo aguanta Marconi, lo aguanta Taranto y lo aguanta Jiménez. Qué lindo espectáculo, 21 las máquinas habilitadas para girar. 12 vueltas al trazado de la ciudad de Chacabuco. De esta manera viene ganando Matías Busto, aguantando el hombre de la máquina número 5. Lo aguanta Facundo Zanelli, también aguanta Nicolás Cámara. Se prende Thiago Sabartés, hace lo propio Benjamín Fanucci, Gonzalo Suárez, los 6 de adelante. Qué lindo pelotón, qué lindo espectáculo, qué buen piso nos presentó la gente de Chacabuco para que disfrutemos a pleno, a fondo, pura adrenalina, todo el desarrollo de la prueba de la divisional karting del oeste, cumplimentando su quinta fecha del campeonato 2015. El triunfo a la postre iba a ser para Matías Bustos, con un trabajo soberbio se quedaría la bandera cuadros con el primer lugar en la clasifica y clavaría un registro para el total de vueltas de 11 minutos, 6 segundos, 35 milésimas y ser el ganador cuando caiga la bandera cuadros sobre el karting número 5 de su propiedad. Segundo lugar para Facundo Zanelli, a 6 segundos, 301 milésimas. Tercero, Nicolás Cámara, a 6 segundos, 359 milésimas. Cuarto lugar, Thiago Sabartés, a 7 segundos, 820 milésimas del ganador. Más atrás se ubicaría a 6,589 Sabartés. Sí, a 7,820 Fanucci Benjamín, que sería el quinto, Quinto lugar para Benjamín Fanucci. El sexto, Gonzalo Suárez, que estaría ya comandando y metiéndose en la final del primer pelotón, a 8 segundos, 284 milésimas del ganador Matías Busto. El segundo pelotón lo comandaba el séptimo, Facundo Vicinelli. El octavo, Aníbal Jaime. El noveno, Luis Dundic. Décimo lugar para Ezequiel Marconi. Décimo primero, el Peque, Maximiliano Taranto. Décimo segundo, Julián Jiménez. Décimo tercero, Micaela Fiamma Tabela. Décimo cuarto lugar, Matías Tejo. Décimo quinto, Ariel Franco. Décimo sexto, Fernando Fornari. Décimo séptimo lugar, Silvana Garofalo, otra joven piloto que se suma ya a Fiamma, Micaela Tabela y a González Jazmín. No clasificaría Juan Yaudat, Luciano Tomás
ni Juan Pablo Rossi, ni el piloto de Salvador María de la ciudad de Lobos. De esta manera nos metemos en los últimos metros de carrera. Va a ganar Matías Busto de punta a punta. Triunfo para él. Cae la bandera cuadro. Triunfo para Matías Busto. Segundo, Facundo Zanelli. Tercer lugar para Nicolás Cámara. Los tres ocuparían el podio. Cuarto sería Thiago Sabartés a la bandera cuadro. Quinto, Benjamín Fanucci. Sexto, Gonzalo Suárez. Se cierran la clasifica. Séptimo, Vignelli, octavo, Jaime, noveno, Dundig, décimo, Marconi, décimo primero, el Peque, Maximiliano Taranto, y décimo segundo, Julián Jiménez. Final para las 150 centímetros cúbicos, clase 1, en el cartódromo Los Sauces de la ciudad de Chacabuco, cumplimentando así la quinta fecha del campeonato 2015 de la especialidad. Y lo vivís, como siempre, por febtv.com.ar. Bajate la aplicación en cualquier soporte digital, febtv.com.ar, donde quieras, cuando quieras y como quieras. Viví la pasión que nos une, que es el deporte motor, llegando a todo el mundo en HD Full, para que disfrute todo el desarrollo del karting del oeste en su última fecha. Final 125, clase 1, Matías Busto, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Tomaste la punta, la verdad que dominaste a favor, hiciste una buena diferencia y nunca peligró el triunfo. No, hicimos una buena largada, las dos largadas, así que nunca miré para atrás, porque el año pasado venía ganando, miré para atrás y hice un trompo y perdí la carrera, así que por fin se pudo dar. Se te pudo dar. Bueno, hijo de Tigre, hijo de Beto Busto, nieto de Paco Busto, los Busto, una trayectoria de histórico turismo de carretera, el turismo zonal, Roque Perense, todo, así que bueno, agradecimiento, Matías. Sí, déjame agradecerle a todo el equipo JE, al Rana, a Juancito Hospitales, a mi viejo, que está siempre con el karting, a mi hermano que me dio el motor y que lo hizo él, que es un misil, a mi tío Marcelo, que junta las publicidades, a DirecTV, a Frigorífico La Taba y a Rodríguez Papaleo, que son la parte económica que me permiten correr. Bueno, Matías, nos vemos en el podio a festejar. Dale, nos vemos. Un abrazo, gracias, chao. Te amo. ¿Necesitas una garantía para alquilar? Te puede pasar. Garantía Primer Hogar. Si necesitas una garantía para alquilar, acércate a Provincia Seguros. Una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Rectificación Vivini incorporó el primer centro de mecanizado del país para el rectificado de motores. Hoy, rectificamos, bruñimos y superficie en una hora. ¿Escuchó bien? En una hora. Y en solo 3 horas le entregamos el motor encamisado. Sí, solo 3 horas para entregarle el motor encamisado. Rectificación Vivini sigue incorporando tecnología de punta. Avenida Mitre 821. Teléfono 421-460. Se ponía en marcha de esta manera la finalísima de 110 centímetros cúbicos menores del karting del oeste, cumplimentando la quinta fecha del campeonato 2015 desde la ciudad de Chacabuco, en el corazón de la provincia de Buenos Aires. El karting del oeste se presentaba en el cartódromo del autódromo Los Sauces. De esta manera la punta la hace Jan Pierantonelli, comandando las acciones, lo sigue Ignacio Quintana, más atrás Franco Llanones, se prende Mateo Abad, hace lo propio Leandro Caso, más atrás se prende Francisco Rodríguez Papaleo, hace lo propio Juan Agustín Ponce, también se prende Jazmín Mayra González, la joven piloto que está en varias divisionales de la categoría, Dante García y Juan Cruz Seikovic. De esta manera los 10 habilitados que van a estar girando en el trazado de la ciudad de Chacabuco. 12 vueltas al mismo. La punta la hace Jean Pierre Antonelli. Viene comandando las acciones el piloto de la máquina número 22. Lo aguanta bien a Ignacio Quintana. Aguanta también a Franco Llanón en las primeras vueltas. Empieza a hacer distancia. Empieza a dominar la competencia el joven piloto de la máquina número 22. Más atrás Abad, Caso, Rodríguez y Ponce. Qué buen espectáculo nos brindan los benjamines de las 110 centímetros cúbicos menores. El triunfo a la bandera cuadros iba a ser para Jean Pierre Antonelli. Clavaría un registro
de 12 minutos, 7 segundos, 22 milésimas, para ver la bandera cuadros en primera ubicación. Segundo lugar iba a ser Ignacio Quintana, 5 segundos, 604 milésimas, el sisto para Franco Iannone, a 6 segundos, 395 milésimas, el tercer lugar para él, el cuarto para Mateo Abad, a 7 segundos, 646 milésimas del ganador, Gian Pier Antonelli. El quinto lugar sería para Leandro Caso, el sexto para Francisco Rodríguez Papaleo, séptimo lugar a la bandera cuadro Juan Agustín Ponce, el octavo Mayra Jazmín González, noveno lugar Dante García, décimo y último lugar para Juan Cruz Sekovic. De esta manera nos metemos en los últimos metros de carrera. Va a ganar Gian Pier Antonelli, seguido de Ignacio Quintana, más atrás Franco Iannone. En el segundo pelotón, Abad, Caso, Rodríguez y Ponce. Este es el espectáculo que nos brinda las 110 centímetros cúbicos menores. Va a caer la bandera cuadros. Va a ganar Gian Pier Antonelli. Va a ganar. Ganó el hombre de la máquina número 22. Segundo lugar para Ignacio Quintana. Tercer escalón del podio para Franco Iannone. Completaron el clasificador Mateo Abad. Cuarto, quinto, Leandro Caso, sexto, Francisco Rodríguez Papaleo. Cerraron la clasifica Ponce, González, García y Serskovic. De esta manera, final para las 110 centímetros cúbicos menores del karting del oeste, desde el kartódromo Los Sauces de la ciudad de Chacabuco. Lo vivís como siempre por feptv.com.ar, el canal oficial del automovilismo y también del interés general. La aplicación, bajátela en cualquier soporte digital, en HD Full, donde quieras, cuando quieras y como quieras, feptv.com.ar. Y si no, desde tu canal local, como siempre, en la semana vivís todo lo acontecido del karting del oeste por bandera cuadros. Pasión por el automovilismo. Final 110 menores, Gian Pier Antonelli, felicitaciones, gracias de punta a punta. Sí, bueno, gracias. Y bueno, ya ganamos clasificación, serie final, ya van 3 carreras ganadas. Así que de 5 corridas, 3 ganadas. Sí, de 5 carreras, 3 ganadas. Muy buen promedio, ¿eh? Sí, dentro de todo, muy bien el karting, el preparador y todo bien. Hiciste una diferencia en las primeras vueltas, sacaste buena ventaja y después, bueno, aseguraste el triunfo. Sí, tratamos de llevarlo prolijo al karting y bueno, vamos a seguir así. Por supuesto, agradecimiento a quién. Al Colo, a Facu, a mi abuelo, a mi abuela, a mi tía, a mi hermana y a nadie más. Bueno, felicitación nuevamente y nos vemos en el podio. Bueno, gracias. Chao. Gracias, Gian. Chao. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. Se ponía en marcha de esta manera la finalísima de las 150 centímetros cúbicos clase 2. La punta la hace Federico Díaz. Se le prende Pablito Jiménez. Hace lo propio Martín de Benedetto. Más atrás Facundo Rossi. Se prende Leonardo Calandrino, el piloto de Chivilcoy. Hace lo propio Alejandro De Lorenzi. Más atrás Franco Biondo. Los 7 de adelante. 20 eran las máquinas habilitadas para girar 12 vueltas al trazado. Los Sauces de la ciudad de Chacabuco. De esta manera estamos viviendo la quinta fecha del campeonato 2015 del karting del oeste. La punta la viene haciendo Federico Díaz. Entran así en la recta principal, van metiéndose en el sinuoso rápido del opuesto. De esta manera vamos como vienen los muchachos, palo y palo en todos los sectores de la fila india, y lucha en un trazado impecable con un clima ideal, con el sol que acarició durante toda la tarde a todos los protagonistas y a los espectadores en la zona de la Viborita. Y van transitando los protagonistas hacia el opuesto, el curvón rápido que los va a depositar en la recta principal. Qué lindo espectáculo, cómo vienen los muchachos, qué impecable la gente del karting del oeste, como siempre en una organización impecable, en una presentación la gente de Chacabuco, del piso fantástica, y el clima que acompañó, por supuesto, para que sea una jornada de 10 puntos del automovilismo zonal, en especial del karting del oeste en la ciudad de Chacabuco. El triunfo a la postre iba a ser para Federico Díaz, máquina número 12, clavaría cuando caiga la bandera cuadros. Un tiempo de 12 minutos, 7 segundos, 10 milésimas para ser el ganador en esta divisional, las 150 centímetros cúbicos clase 2. Segundo lugar para Pablo Jiménez, a 255 milésimas. ¡Qué carrera! Palo y palo los muchachos. Tercero, Martín de Benedetto, a 2 segundos, 3
331 milésimas el cuarto lugar para Facundo Rassi. El quinto iba a ser Leonardo Calandrino, el Chivil Collano. El sexto, Alejandro Di Lorenzi. Séptimo lugar para Franco Biondo. Octavo iba a ser Francisco Fortunato. Noveno, Eduardo Ferulano. Décimo, Néstor del Castillo. Los 10 de adelante en las 150 centímetros cúbicos clase 2 completaron el clasificador. Décimo primero, Gonzalo Brovia. Décimo segundo, Cristian Fabricio. Décimo tercero, Juan Espitale. Décimo cuarto lugar para Gabriel Gerona. Décimo quinto, Gastón Bondanza. Décimo sexto lugar, Marcelo Forni. Décimo sexto lugar para Forni. Décimo séptimo para Ariela Martino. Décimo octavo lugar, Guido Pérez. Todos los que clasificaron. No clasificaría con tan solo 6 vueltas recorridas Martín Abrate, ni tampoco lo haría Lucas Díaz. Va a caer la bandera a cuadros. Aguanta Federico Díaz. El asedio de Pablo Jiménez. Palo y palo vienen los muchachos. Entran a la recta principal. Va a ganar Federico Díaz. Va a ganar. Ganó el hombre de la máquina número 12. Triunfo para Federico Díaz. Tras la bandera a cuadros. Segundo lugar, Pablo Jiménez. Ahí pegadito, muy pegadito a él. Tercer escalón del podio para Martín Di Benedetto. Completaron el clasificador Facundo Rassi, cuarto lugar para él, quinto Leonardo Calandrino, el de Chivilcoy, el sexto lugar para Alejandro Di Lorenzi, completan la clasifica, séptimo Franco Biondo, octavo Francisco Fortunato, noveno Eduardo Ferulano, décimo lugar para Néstor del Castillo, décimo primero Gonzalo Brovia y décimo segundo Cristian Fabricio, cierran la clasifica, ya ubicados más atrás, décimo tercer lugar para Spitale, décimo cuarto Gerona, décimo quinto Bondanza, décimo sexto Forni, décimo séptimo Martino y décimo octavo Pérez. No clasificarían Abrate y Lucas Díaz. Final para las 150 centímetros cúbicos clase 2 desde el cartódromo del Autódromo Los Sauces en la ciudad de Chacabuco. Quinta fecha de la temporada 2015. Lo vivís, lo disfrutás como siempre y te apasionás por Bandera Cuadros. Pasión por el automovilismo. Y lo vivís cuando quieras, donde quieras y como quieras por feptv.com.ar. Bajate la aplicación a tu soporte digital en HD Full. Disfrutá la pasión que nos une por feptv.com.ar. Tomá ahí, tranquilo. Federico Díaz, final 150, clase 2. Felicitaciones, hermano. Bueno, muchas gracias. Bueno, te hiciste una buena diferencia en la primera vuelta. Después, bueno, no sé qué pasó, que el segundo se te acercó y bueno. Llegaron casi palo a palo a la bandera cuadro. Sí, tratamos de poner el chasis a punto para la final, como para asegurarnos al principio. Y bueno, a lo último se nos pegó un poco y por eso veníamos perdiendo ritmo. Así que igual, muy contento. Por supuesto, para nosotros, la gente que está mirando, fue una pelea, un final apretado y bueno, fue emocionante hasta el final. Sí, yo en las últimas dos vueltas relojé, veía que estaba cerquita y la última vuelta lo escuchaba por dos lados y bueno, traté de no equivocarme y no dejar ningún hueco. Bueno, saludá a tus auspiciantes. Bueno, le quiero agradecer a Gustavo Ricurre que me da un motor, la verdad que muy contundente. A mi familia que me vino a ver, a mi novia y bueno, a todos los chicos del equipo Jefe A y a mis amigos. Bueno, Federico, felicitaciones nuevamente y te vemos en el festejo arriba del podio, a tapar la escorcha del champán. Sí, sí, a festejar un poco. Bueno, gracias. Suerte, viejo. Gracias. Chao. Rectificación Vivini incorporó el primer centro de mecanizado del país para el rectificado de motores. Hoy rectificamos, bruñimos y superficie en una hora. Escuchó bien, en una hora. Y en solo 3 horas le entregamos el motor encamisado. Sí, solo 3 horas para entregarle el motor encamisado. Rectificación Vivini sigue incorporando tecnología de punta. Avenida Mitre 821, teléfono 421-460. Se pone en marcha la competencia y te vamos contando que tras 10 vueltas sería el ganador Enzo Maidú. Con 6 minutos, 30 segundos, 0,83 milésimas. Segundo iba a ser Leonardo Zavaglio a 7 segundos, 940 milésimas. Tercer lugar para Dante García, 8 segundos, 110 milésimas del ganador Enzo Maidú. El cuarto, Valentino Paulini. El quinto, Agustín Cabrera. El sexto, Thiago
Parisi. Séptimo lugar para David Lucas Lemi. De esta manera es el clasificador de las 110 centímetros cúbicos directo desde el Kartódromo Los Sauces en la ciudad de Chacabuco. Quinta fecha del karting del oeste. Triunfo para Enzo Maidú. Segundo, Leonardo Sabaglio. Tercer escalón del podio para Dante García. De esta manera completamos la información de lo que fue la final de 110 centímetros cúbicos directo en el Kartódromo Los Sauces de la ciudad de Chacabuco del karting del oeste. Oxi Lobos, todo en ferretería industrial. Oxígeno medicinal, junto a las mejores marcas del país. Atención en toda la zona de la provincia de Buenos Aires. Oxi Lobos, ferretería industrial. Responsabilidad y servicio. De Roberto Ocar e hija, calle Cardoner y Lincoln. Lobos, provincia de Buenos Aires.